tal como el agua, nació en el Paso Departamento del Cesar un 9 de febrero de 1919. Su infancia y adolescencia transcurrieron en ese medio al contacto directo con la naturaleza. Después de varias estaciones pasando por Barranquilla, Magangué, Montería y Sahagún, llegó a Planeta Rica hace 25 años. Muy joven, cuando aún era vaquero y jornalero,
hizo su primer tema, La Coquera. Luego vinieron muchos otros hasta cuando llegó el momento culminante de Alicia Dorada, la nunca olvidada, la que se sembró en la mente y el corazón de todos sus seguidores. También le puso su voz bronca a temas de otros legendarios autores como Juancho Polo Valencia. Entonces 039 adquirió un nuevo matiz, insuperable en su esencia y concepción. Como hombre que se debía a la tierra, esperó con filosófica paciencia el retorno a su seno. No le tengo miedo a la muerte cuando ella quiera que venga por mí, se le escuchó decir en más de una oportunidad. En 1948 se dedicó exclusivamente a la música y empezó su gran preocupación por ser diferente a los demás acordeoneros de la región, concretándose no ya a interpretar lo ajeno, sino a producir sus propias creaciones y a conseguir un estilo que lo volviera inconfundible.